pues una valoración, como puede imaginarte, altamente positiva. No solamente porque esté pasando aquí en este lugar tan especial como es Cástulo, sino porque implica un compromiso muy fuerte de la comunidad educativa por acercar a los niños y a las niñas al patrimonio, por hacer que lo valoren, por hacer que sientan Cástulo como suyo y que, bueno, de esta forma pues también sirvan ellos como personas que lo pueden dar a conocer más allá de Linares, más allá de nuestras fronteras. Y eso me parece muy importante, ¿no? Despertar esa sensibilidad patrimonial y de conservación. Y luego también desde un punto de vista educativo, desde luego es un proyecto muy importante en el que se han implicado 25 docentes, 130 alumnos del Instituto Santa Engracia y también padres y madres, como no podía ser de otra forma. Además, me consta que cada una de las escenificaciones ha sido desde la interdisciplinaridad preparada por un departamento diferente y desde luego nos están legando esta mañana algo que es único y que lo estamos disfrutando con los cinco sentidos, además. Así que quiero felicitar a todo el centro, en la persona también de su director, y seguro que esto va a crear escuela y que cada vez más van a ser los centros educativos que se van a acercar. Y cómo no, siempre al Ayuntamiento de Linares por prestarle su respaldo a esta iniciativa y por engrandecer Cástulo, como lo están haciendo con sus mil y una iniciativas. Yo creo que todavía está por explotar, ¿no?, como recurso educativo, pero el potencial es tan grande y se pueden hacer tantas cosas para hacer que los niños y las niñas vean el patrimonio más allá de lo que aprenden en los libros y en el aula y lo vean in situ, que todavía estamos valorando qué potencial podría tener. Por lo pronto, cada vez son más los visitantes que se acercan aquí, a Cástulo, cada vez son más las personas que se van encantadas y aún somos conscientes plenamente también de las deficiencias y de las necesidades que todavía tenemos, pero lo importante es eso, ¿no?, que todavía está por descubrir el potencial educativo y que desde luego con la imaginación y el compromiso y el empeño que le ponen nuestros docentes, de aquí pueden salir muy grandes cosas y muy buenos proyectos educativos. Desde hace unos años, cuando empezamos a trabajar en el yacimiento arqueológico, que ni siquiera estaba declarado en aquel tiempo, hace solo cuatro años, como enclave arqueológico, pues teníamos como objetivo prioritario y como objetivo fundamental el crear de Cástulo una herramienta educativa, como bien decía nuestra delegada, pero una herramienta también social. Efectivamente, lo que hoy ha pasado en Cástulo es que todos los objetivos han confluido en uno general, que es que las familias al completo hayan formado parte del proceso educativo. Tanto los niños y las niñas en el colegio, tanto los departamentos del Instituto Santa Engracia, como sobre todo los padres y las madres, han tenido desde octubre un proceso de formación completo, han tenido un proceso de formación en cuanto a música, en cuanto a mitología, en cuanto a religión romana, también en cuanto a historia. Y hoy lo que hacemos es ponerlo todo en su conjunto, ponerlo en solfa y ponerlo en valor. Han creado tanto los trajes que habéis visto de la vestimenta romana, como también todo el atrezo de cada una de las representaciones. Y en definitiva lo que han hecho ha sido participar, como digo, en un proceso completo. Pero no se quedaría completo tampoco la actividad si no siguiésemos trabajando desde el Ayuntamiento, si no siguiese trabajando la Junta de Andalucía en el conjunto arqueológico. Y en ese sentido el proyecto Forum 2010 es también una herramienta fundamental. También hace algunos años Cástulo era noticia siempre por cuestiones negativas, por la gran cantidad de expolio que sucedía aquí en el yacimiento, y que el proyecto Forum 2010 haya implicado a cerca de 450 voluntarios, que un proyecto como este haya movilizado hoy a casi medio millón de personas y en cada una de las representaciones hay aquí más de 300 o 400 personas, quiere decir que estamos haciendo las cosas correctamente, porque el expolio, la mejor manera de atajarlo es haciendo partícipe a los ciudadanos o las ciudadanas de que ellos son la salvaguarda, de que ellos participando en el patrimonio, participando en la excavación, participando en teatros y representaciones como la que tenemos hoy aquí, son la garantía, pero es que también son los poseedores.